rata de embarcadero ha conseguido evitar que se la coman. ¿Tienes algo para mí y para mi equipo? ¿O solamente buscas que te critiquen? Espera aquí un rato. Tengo que preparar café. Quizás sacar la vajilla buena y eso. Un consejo antes de que vayas a las pesquerías. Diría que al viejo Pichi le falta algún que otro tornillo. Ándate con mucho ojo. Nadie entra armado en mi territorio. Deja tus armas en el tubo neumático y te dejaré pasar. Si ese es tu precio, vas a tener que pagarlo. Pero no puede arrebatarte tus plásmidos, ¿verdad? ¡Sucio! Supongo que eso hace de Ryan un inútil y de ti. ¿Atlas? ¡Era nuestro! Oculta para despistar mejor a la pared.
qué me has abandonado?
almacén nos aprieta cada vez más las tuercas. Nos está exprimiendo y nos saca 80 puntos de nuestra tajada bajo amenaza de entregarnos a Ryan como no le sigamos la bola. ¡Hijo de puta! Viene Sammy G y me dice que está pensando ir a La Pasma. Y al día siguiente Sammy G aparece en un saco en el estanque de sal. No tenemos elección. Si nos quedamos con Fontaine acabaremos en la horca. Si ponemos pies en Polvorosa acabaremos como Sammy G. Tiene que haber otro modo. Puedes abandonar. Fontaine te encontrará. ¡Ey! ¡Que se joda Fontaine! Tú no jodes a Fontaine. Fontaine te jode a ti.
Justo en el exterior de la plataforma de submarinos, pero no puedo entrar. Necesitaré tu ayuda. Mi familia no estará ni a 10 metros de distancia. Todos vinimos aquí abajo pensando que seríamos parte de la gran cadena de Ryan. Resulta que la cadena de Ryan es de oro, mientras que la nuestra es de las que tiene una gran bola de hierro y se ponen en el tobillo. Él está en Fort Frolic tirándose a modelos. Y nosotros en este tuburio destripando peces. Montaigne promete algo mejor. Es como uno de nosotros, ¿sabes? Como si hubiera trabajado alguna vez en su vida. Dice que nos reunamos con él en su planta de procesado de pescado a las 11. Y yo, con un par de muchachos. No es que las cosas puedan empeorar mucho más. Divertido, pero ya basta. Si pulsas ese botón, descubrirás lo que significa realmente ser mi enemigo.
Como un asesino y pretendes escurrir el bulto como un ladrón. No eres un agente de la CIA. ¿Quién eres? ¿A qué has venido? Hay dos formas de ocuparse de un misterio. Descubrirlo o eliminarlo. He pasado la mañana charlando con esa científica germana. Está bastante perjudicada. Sal. Sal y dirígete a Arcadia. ¡Por Dios! He pasado la mañana charlando con esa científica germana. Está bastante perjudicada, desde luego. Como todos esos judíos que sacaron de los campos de concentración. Pero no está totalmente chiflada.
me va a hacer ganar tanto dinero que a mi lado Ryan parecerá un repartidor de periódicos. Solamente necesita unos suministros para poner el tinglado en marcha. Y un amigo que le guarde las espaldas. Me ha ofrecido un trato. Les entrego a Fontaine y me voy de rositas. Así de simple. ¿Cómo sé que ese gordo cabrón no trabaja para Fontaine? ¿Cómo sé que no trabajan todos para Fontaine? Fontaine tiene el Adam y todo el mundo lo quiere. Ryan tiene mucha labia y un buen traje. Incluso aquí abajo cualquier idiota puede ver hacia qué lado se inclina la balanza.